la broma es el sueño divino que habló. Reciben su llama llanitas de amor y blancas quemadas de nardos de flor. Levanta tirela, mira del sol y mira la luz que tiña de amor. Amigos nuestros, reciban un cordial saludo de su amigo Eric de la Torre. Bien contentos en esta ocasión porque ya nos encontramos aquí en Nuevo San Rafael,
porque vamos a estar acompañando a la señora Goyita en su fiesta de cumpleaños. Los dejo con mi compañero Javier, que les tiene sus primeros comentarios. Adelante. Queridos amigos, pues bueno, hemos regresado a Nuevo San Rafael, mi gente, y estamos muy, pero muy contentos porque aquí estamos iniciando un evento más, ni más ni menos que celebrando el cumpleaños de Doña Goyita Posada Colunga, que está celebrando sus 80 años de vida, mi gente, y la queremos ver disfrutar y bailar en esta tarde de fiesta. Y bueno, queremos agradecer a la patrocinadora del canal, la señora Yolanda Elizalde Posada, y al señor Rosendo Córdoba Sánchez. Pues bueno, ellos son los que nos hicieron llegar hasta Nuevo San Rafael para transmitirles hasta sus pantallas lo mejor de este grandioso evento. También me encargaron que mandara un saludo muy especial para César Gutiérrez Elizalde, para Gustavo Gutiérrez Elizalde, para Iván Gutiérrez Elizalde, para Ulises Gutiérrez Elizalde, para el buen Omar Elizalde de León, para el amigo Manuel Mireles Elizalde y para nuestra amiga Anayeli Gutiérrez Elizalde, que están por allá en Norte Carolina. Amigos nuestros, no se pueden perder este gran evento desde Nuevo San Rafael hasta el mundo. Esto es Cowboy para la Banda. ¡Ánimo! Amigos nuestros, y pues ahí viene la quinceañera, mi gente. Doña Goyita Posada Colunga viene llegando, viene arribando a este lugar donde se le va a homenajear en esta tarde de fiesta por sus nietos, hijos, hijas, amistades. Bueno, todos están reuniendo aquí en Nuevo San Rafael, mi gente. Los esperamos. En estos momentos, Felipe, claro que sí, seguimos avanzando adelante. Nos enviando más de las bendiciones que trae Felipe para la señora Goyita Posada. El día de hoy le están festejando su cumpleaños número 80, claro que sí. Vamos a seguir continuando. Vamos a enviar la siguiente mañana. ¡Toda la familia! ¡Toda la familia! ¡Toda la familia! ¡Toda la señora Goyita Posada! ¡Toda la familia! Esto que dice así. Qué placer felicitarte.
El día de hoy los 80 años de vida de Doña Goyita Posada Colunga. Pues bueno, sean todos bienvenidos a los que nos están mirando. Muchas gracias por estarnos dejando sus comentarios. Gracias, amigos. Sus amigos, claro que sí. Saludos a mi abuela y a mi mamá Vicenta, por supuesto, de tu parte, mi amigo. Mari Sánchez de Maldonado nos dice saludos para la familia Sánchez Barrón de Rancho Rincón Seco. Claro que sí, viejón. Por acá también Diana Ávila dice feliz cumpleaños, señora Goyita Posada. Le desea Candy Bar Mariposa, gracias por permitirnos ser parte de su festejo. Bueno, ahorita vamos a ver por acá el pastel que ha preparado Candy Bar. Vamos a verlo, mi gente. Aquí están los postres que le han hecho llegar a Doña Goyita. Miren nada más. Qué bonito detalle, qué bonito detalle. ¿Cómo se ve? Riquísimo. Por ahí está el arroz con leche, el flan, los dulces, bueno, los chocolates, los cacahuates y los quequis por allá también. Bueno, hay manzanas también por acá, manzanas de caramelo. Muy bonito todo. Y por acá están dos pasteles que le han hecho llegar a Doña Goyita. Por acá dice feliz cumpleaños, Goyita. Ese pastel se ve delicioso. Y bueno, por acá este otro pastel de tres piezas. Por acá arriba el detalle de los 80 años. Hoy día de la paz, venimos a darte.
Mayo, Día de las Madres, y desde aquí también ya se están entonando esas mañanitas. Doña Goyita le está mandando saludos, Balbina. Le decía muchas felicidades, Balbina. Por aquí también Leandro Velasco también le manda saludos. Manuel Mireles Elizalde dice saludos a mi abuelita y a mi mamá Vicenta. Por aquí también. Bueno, también las personas que se encargaron de hacer el pastel también le están mirando en la transmisión y también le están mandando todas las felicidades y el agradecimiento por permitirle ser parte de su evento. Ahí están los saludos que le están haciendo llegar a Doña Goyita. Bueno, aquí está toda su familia reunida para homenajearla. Por supuesto, pues son 80 años. Que se dice fácil, mi gente, pero para llegar está bien difícil. Ya quisiéramos nosotros llegar a esa edad. Y mírenla, bien contenta, bien guapa que anda por allá, Doña Goyita. Bueno, por aquí siguen saliendo los saludos para la familia Elizalde de parte de César Gutiérrez desde Norte Carolina. Claro que sí, saludos para toda la familia Maldonado Pérez de la colonia Agua Nueva del Norte desde Houston, Texas. Aquí estamos junto con Pegado, aquí estamos cerquita de Agua Nueva, mi gente. El nuevo San Rafael. De sus nietas, claro que sí, les hablan de sus hijos. De sus hijas, claro que sí. Nayeli Elizalde nos dice saludos para mi mamá Yolanda Elizalde y mis tíos. Allá están acompañando a Doña Goyita en la mesa de honor. Saludos a los abuelos de Edgar Elizalde por aquí, Silveria e Hilario. Aquí están bien puestos, claro que sí, amigazo.
Ok, Farid, quedamos por ahí con ese tema. Ahora que sí, seguimos continuando, seguimos avanzando, Farid, no más de las melodías, no más de las peticiones musicales. Enviándole por ahí saluditos, saluditos cordiales, Farid, para la tabla. Familias que nos están acompañando por ahí, seguimos saludándole por ahí. Y bueno, vamos a ver qué han preparado estas guapas cocineras en esta tarde. A ver, vamos a ver por acá. Está el molecito. Claro que sí. Que se ve riquísimo. Está riquísimo. Yo. A ver quién más se le pasa, no se le, que no se le pase a nadie porque luego le van a reclamar los hijos. ¿Qué tal, eh? En diciembre los espera aquí. Porque como ya tienen papeles, pues el cocinero. Bueno, muy bien. Y un saludo para mi reina, a Nayeli Elizabeth. Ahí están saliendo los saludos también de la gente que nos está mirando. Bueno, ahí están saliendo de lo que se perdieron, mi gente. Hasta San Antonio, Texas, se va el saludo. Bueno, mi gente, ya ni les presumí de la comida que hay aquí. Por acá están así saliendo ya los platos con barbacoa, sopita de arroz, video. Y bueno, esta sopita de video está bien jugosa, amigos nuestros. Los que están en casa. Vamos a ver el baño de la barbacha. Acá salió el baño de la barbacoa, que salió también deshaciéndose. Ahí está la barbacoa. Lupita Muñiz, ¿tú dices saludos para Jim Mireles? Ándale, le están mandando saludos. Marilí Elizalde también nos dice saludos a mi papi Mónico Elizalde y a mi mami Guadalupe Collazo. Ahí están saliendo los saludos.
Un saludo para Rubén Posada, que está en Norte Carolina. Un saludo para Faustino Posada. Un saludo para todos los camaradas, todos los posadas que están allá, que radican en Estados Unidos. Aquí estamos. Claro que sí. Para acabar pronto todos los posadas, porque todos son un montón. Posadas, porque somos muchos. Sí, así es. Ya está, viejón. Bueno, y por acá también este amigo. Amigo, déjale tus mejores deseos a doña Goyita. Oh, muchos felicidades a mi abuela. Es mi abuela ella. Ándele. Estamos aquí festejándole su día. Claro que y sí. Muchas gracias por asir a toda la gente. Ándele. Gracias a todos los americanos que nos sintonizan de allá de la Unión Americana. Saludos a todos. Para contarles a todos cuándo acabaría, pero saludos a todos. Claro que sí, viejón. De parte de Roswell Elizalde. Ándele, ahí está el saludo. Bueno, mi gente, y por acá tenemos al buen amigo que se encarga de hacer las barbachas aquí en los San Rafaeles, presente en todos los eventos como la cerveza Modelo. No hace falta. Ándele. Bueno, saludo a Estados Unidos, a Nashville, Tennessee, Homero Posada y todos los posadinos de Tennessee. Sí. Y Houston, Texas, con Carlos Posada, a Monterrey y a todos mis hijos. Ándele. Gracias, mi amigo. Estamos. A pasársela bien bonito. Igualmente. Bueno, amigos nuestros, y bueno, por acá también los familiares de doña Goyita que están presentes en esta fiesta grande. Amigazo, ¿cómo se le está pasando? Muy bien, jefe, aquí dándole las felicitaciones a mi madre, que de verdad la quiero mucho. Y Dios me la deje muchos años más de vida. Primero Dios, así va a ser. Por aquí también toda la raza le está mandando felicidades a su mamá, doña Goyita, y pues a todos los que hicieron posible esta fiesta. Mil gracias también por invitarnos a nosotros para estar presentes en este evento. Bueno, mi amigo, mande saludos a sus amigos que no pudieron venir. Un saludo para mi sobrino de Estados Unidos, para César Manuel, mi hijo Mar, todos ellos, que se la pasen bien. Claro que sí. Bueno, pues a pasársela buena, mi amigo. Saludcita la buena. A ver, un saludo muy grande para toda la familia Elizalde allá en el norte, ¿no? El César, Omar, Abel, Sorullo, ya sabes quién es mi calzón, compadre. Aquí andamos, nos sacando a la abuela. Saludos para toda la raza del norte. Y aquí estamos festejando a mi abuelita querida. Y pues no podíamos faltar y muchas felicidades. Quisiéramos que estuvieran aquí, pero pues ni modo, no pudieron acompañarnos por cuestiones diferentes, pero aquí estamos siempre al 100 y ya saben que los queremos mucho y saludos para todos, sobre todo, ya sabes, compadre, Sorullo Elizalde. Ahí
estamos, carnal. Estos saludos se van de parte de Ricardo Lizalde de León. Ahí está el saludo de parte de Ricardo Lizalde de León. Muchas gracias, viejo. Pásela bien bonito. Bueno, toda la familia, es una fiesta familiar. Por acá tenemos también a las guapas señoras que se vinieron a festejar y que de ratito las queremos ver bailar en la pista de baile. Provechito, ¿qué tal está la comida? Riquísima. Bueno, ¿ya se pueden casar las cocineras? Claro que sí. Ándele. Saludos para doña Beni, para su familia, para Leon Alberto Coronado, en otro lado, Juan, Lupe, y a toda la raza trailera que mi señor no puede estar aquí. Ándele, muchas gracias. Bueno, ahí están los saludos para toda la raza que no pudo venir. Por acá también tenemos saludos, viejón. Bueno, un integrante más de la familia. De la familia Elizalde. Vamos, pásasela bonito. Ya dijo, viejón. Seguimos. Y bueno, mira nada más, acá está la guapa. La homenajeada doña Goyita. Doña Goyita, le están mandando saludos a toda su familia. Por aquí se está reportando Marilú Velasco, Marilí Elizalde, Manuel Mireles Elizalde, por acá también Leandro Velasco.
hay muchos saludos, todo el mundo la quiere saludar en este día. Omar Elizalde también le está mandando muchos saludos. Gracias a todos mis hijos, los quiero mucho, todos. César Collazo también le manda un saludo. Macaria Muñiz también le está saludando en esta tarde de fiesta. Gracia Posada también le manda muchos saludos. Lupita Muñiz le manda también un saludo enorme. Y bueno, muchísima familia que tiene por allá en la Unión Americana. Que se la pase muy bonito, la quieren ver disfrutar de su fiesta. Bueno, ahí está doña Goyita. Otro amor y que ya no me quiere.
Aquí en Nuevo San Rafael, mi gente. Y pues bueno, aquí ya hicimos llegar tus saludos, amiga Diana, por acá tus papás. Pues bueno, con algo de calorcito, pero presentes aquí en la fiesta de Doña Goñita. Claro que sí. Bueno, por aquí nos dice Diana, saludos a la mera paipa de los Posada, Román Posada, que ahí está con mi mamá. Claro que sí, pues bueno, allá está, tomándose una cervecita bien fría para la calor que está haciendo aquí, que la verdad que está bastante fuerte. Bueno, provechito, sigan disfrutando la fiesta. ¿Qué tal? Bueno, siguen saliendo los saludos también para Cristina Posada. Aquí siguen saliendo los saludos para Cristina Posada de parte de Ariana Gutiérrez. Claro. Joaquín Gutiérrez nos dice saludos para mi hermana Araceli Gutiérrez y Martín Sánchez, todos mis sobrinos que están en la estación Manuel de Maurepas. Saludos para Margarita Gutiérrez y Socorro Maldonado. Saludos. Andan
cebollita. Lupita Muñiz nos dice saludos para mi suegra Guadalupe Collazo. Gracias, gracias por dejarnos un saludo. Estamos. Gracias, gracias, mi amigo. Por aquí le están mandando. Ándele, le están mandando saludos a su hijo. José Manuel le está mandando saludos. José Manuel. Ándele. Gracias a Dios a todos los que están. Gracias a todos. Marilí Elizalde nos dice saludos a mi papi Mónico Posada, claro que sí. César Gutiérrez, un saludo para el tío Moni, acá de Norte Carolina. Provechito, provechito, viejón. Míralo nomás. ¿Qué tal está la barbacha? Al puro ciento. Ándele. Buen provecho, buen provecho. Ok, ok, por ahí queda ese tema, claro que sí. Ahora, bueno, Nayeli Elizalde nos dice saludos para mi tío Mónico Elizalde y mi tío Jacinto Elizalde, alias El Chiflado. Nos está tirando, seguimos avanzando, hablando, brinco más de donde había. Miguel Ángel Posada, saludos a mi tía cumpleañera. Ándele. Le siguen mandando sus saludos. Gracias. Felicitaciones cordiales, bonita hermana señora. Bonita, claro que sí, para los padres, felicidades. Ándele. Claro que sí. Nayeli, pues bueno, que hasta tu mamá, mira nomás, bien contenta por su fiesta. Que Dios les dé mucho más para que le sigan haciendo estas fiestas tan hermosas. Vamos a continuar, les seguimos enviando para llevar las melodías, ¿no? Las peticiones musicales. Para que sigan por ahí enviándoles saludos para toda la gente que nos está acompañando en esta tarde, por ahí les saludamos. Eso vamos a ver siempre ahí, esperamos que les estén pasando contentos de maravilla, claro que sí. ¿Quién es? Vamos a ver. Soy la Posada, también le está mandando muchas felicitaciones. Gracias. Que se la pase muy bonito en esta tarde de fiesta. Gracias a todas mis sobrinas, sí, gracias. También las quiero mucho. Vale, continuamos adelante, claro que sí. Dice que se ve muy guapa, que se ve hermosa en esta tarde de fiesta. ¿Qué tal? Bueno, ahí están llegando los saludos para doña Goyita y toda su familia. Felicidades, que nos estén pasando. Maravilla, que también tenemos seres queridos, amigos, familiares, hermanos. Mis hermanas, claro que sí, bonitos y todos los familiares. Hermanitos, hermanos, claro que sí, que aquí los están acompañando en esta tarde, claro que sí, le deseamos felicidades por ahí con la señora Goyita. Por acá también todas las guapas de la familia Elizalde, de la familia Posada. A divertirse en esta tarde de fiesta. Claro, claro que sí. Por aquí también toda su familia que está en la Unión Americana les está mandando muchos saludos. Toda la familia que lo está mirando. Que desean que todos se la pasen muy bonito. Esta fiesta es para divertirse y para acompañar a doña Goyita. Ah, claro. Igual nosotros le mandamos muchos saludos a mi hermano que se encuentra en la Unión Americana. Igual a mi cuñada, a mi sobrino, a todos mis primos también. Muchos saludos, abrazos y un beso enorme. Claro que sí, las queremos ver bailar más tardecita. Que huele polvo aquí en el Nuevo San Rafael. Nayeli Elizalde nos dice saludos a mi tía Vicenta Elizalde y mis primas. Aquí andan bien contentas, bien emocionadas en la fiesta. Marely Elizalde también nos dice saludos para mi tía Vicenta. Usted le hacemos llegar tus saludos. Él le dice que están bien guapas. Hombre, andan bien arregladas todas.
esa rica barbacoa. ¡Provechito, provechito! De este viejo grande, eso cuenta bastante, mi gente. Míralo, qué óvole. ¿No? Ah, claro que sí. Ahorita les vamos a llegar tus saludos a don Prudencio. Por acá anda, bueno, todos estos traileros para Norte Carolina. A ver, por acá, todos mis sobrinos. Claro que sí, César, Manuel, Gustavo, Michelle, aquí estamos festejando hoy este día. Claro que sí. Los saludos son de parte de Mónico Elizalde Posada. Mónico Elizalde, claro que sí, viejón. Le está mandando saludos Lupita Muñiz. Lupita Muñiz, dice que es. Igualmente, muchos saludos también para ella. Claro que sí. Esperemos que se nos cuente aquí muy pronto. Ándele. Nayeli Elizalde también le manda un saludo. Mi sobrina también, igualmente. Ándele, ahí están saliendo los saludos. ¿Qué hubole? Bueno, gracias a Dios, hijo. Gracias a todos mis sobrinos, a todas las familias que nos hacen el favor de hacer esto. Claro que sí, hijo. Que uno solo no puede. No, ¿cuándo? Hay que siempre. ¿Sí? Gracias, hija, y todos mis sobrinos que me están viendo. Les agradezco su apoyo a todos. Muchas felicidades y que le echen ganas. Claro que sí, mi amigo. Y bueno, por acá también están llegando los saludos para el barbacoyero. Por acá le manda saludos Joaquín Gutiérrez, le está mandando saludos, amigo. Gracias. Mando un saludo a mi hija Bahir Posada y a mi nieto en Estados Unidos. Que se encuentren bien, mis hijos. Claro que sí, mi amigo. Amigo Prudencio, le están mandando saludos toda su familia que lo está mirando en el directo. Nayeli Elizalde, saludos para la prima. Saludos para mi sobrina, que mucho los quiero. Mucha de Norte Carolina. Claro que sí. La paz es mía, hijos. Ándele. Bueno,
ahí están los saludos. ¿Cómo se llama? Saludos para mis hermanos otra vez, que los amo. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Omar Elizalde y Abel Elizalde y su familia. Saludos a todos. Claro que sí. Ándele. Saludos para todos. Claro que sí. No ninguno. Ándele. Aprovechito, mi amigo. Ok. Estoy haciendo un plato de mole. ¿Qué mole? Buen provecho. Saludos, amiga Benita Cruz, de la fanaticada del canal, que no se pierde ninguna de nuestras transmisiones. El Elizalde mayor, ¿cómo se llama? Don Hilario Elizalde. ¿Cuántos años tiene Don Hilario? ¡88! Ahí va, ahí la lleva. Cuando acabale el siglo, le vamos a hacer un buen video. ¡Ay! Bueno, esta es la gente de buena madera, 88 años. ¡Qué obole! Bueno, ¿qué hubo, Ley? Todavía se pasea en la bicicleta. Muy bien, ¿no? Pues qué a todo dar, qué bendición tener a su familia, a su papá y a su mamá. ¿Qué tal, eh? Muy bueno, muy bien. Y la mamá de los pollitos. Silveria Sánchez. Mírenla, qué guapa. Doña Silveria. El único de la familia que me queda. Él es mi padre. Claro que sí. Lo amo, lo quiero mucho. Aunque a veces me tardo en visitarlo, pero me pongo a pensar. Claro que sí. Lo amo, lo quiero. Ándale, muy bien, ¿no? Pues estos son los robles de aquí, de Nuevo San Rafael. Miren nada más, qué chulada de familia. Mari Elizalde nos dice saludos para Mari, hija de Aisiana. Claro que sí. Hermanos, ¿cómo se llaman sus hermanos? Amar
fiesta de Doña Goyita. Bueno, por ahí anda un poquito malito de la garganta. Buen provecho, don Patricio. Ahí para la señora Goyita, de parte de sus hijos, de parte de Mónico, claro que sí, decía la felicidad, ahí para la señora madre. Y seguimos continuando. Vamos avanzando, claro que sí, por ahí tomando las galerías, tomando las peticiones musicales en esta. Nuestra tarde, claro que sí, para ahí seguimos cambiando, para ahí las felicitaciones. Las felicidades, claro que sí. Ahí para todos, si no nos habéis conocido. Se ha llegado el momento de que Doña Goyita abra esa mesa de postres. Doña Goyita, abrir esa mesa de postres para que todos sus familiares puedan disfrutar de todos esos dulces que le han obsequiado. Que Diosito le conserve muchos años más de vida. Gracias, gracias. Felicidades. Claro que sí, muchas gracias, doña Goyita. La siguiente petición que siga. Thank you.
alcalde. Saludos para mi hermana Jairi, que se ve hermosa, mi hija Daishiana, que se ve también hermosísima. Gracias a todos. Claro que sí. A ver, ¿qué continuamos? Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar mañana el tema de la música. Claro que sí, para él, así que se le ha arreglado la protección fiscal, claro que sí. Para todos los amigos que también están acompañando, les saludamos. Thank you.
que... A ver, acabamos de recibir una llamada. Aquí estamos en espera, a ver qué es lo que nos quieren decir. Aquí el... Desde el extranjero se están comunicando. Adelante. Adelante, viejón, échale ganas. A ver, su mensajito. Estamos esperando. A ver si puede. A ver si puede mandar nuevamente el saludo. ¿En qué lado tiene la bocina el teléfono para que? Ahí va. Ahorita sale, no se nos desespere. Tenemos toda la tarde. ¿Está en altavoz? ¿El teléfono está en altavoz? Sí. Porque se lo graben un audio, ahorita se lo pone. ¿Qué más manda? Van a mandar con... Que lo graben un audio y ahorita se lo pongo aquí en el auxiliar. ¿Qué más manda? ¿Está grabando el auxiliar? Con la bocina de abajo. Thank you.
terminó su vida. Ok, manito, no, aplicado ese tema. Algo que habían citado los amigos, pero dicen las complacencias. La canción de los... Miren nomás, se prendió el cerro, mi gente, con la abuelita.
la sacaron a bailar. Tarde. Bienvenidos todos a esta fiesta. Thank you.
Mi morena.